Bueno, mi gente, hoy estamos aquí activos. Hoy estamos en un bloque que nunca habíamos entrado aquí. Por esto es un bloque caliente y nos encontramos con un chamaquito que la ha corrido toda. Y él hoy nos va a contar un poco de su historia, de la calle que ha corrido, de lo que ha cometido. Él nos va a contar absolutamente todo. Así que, mi gente, vamos a comentar, vamos a dejar el like y vamos a suscribirse al canal y activen la campanita. Y no se le olvide activar la campanita. Así que vamos a todas. ¿Qué es lo que es, menor? Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Alexis Soto. ¿Cómo? Alexis Soto, mi nombre. ¿Ese es tu nombre? Sí. ¿No tienes sobrenombre? Oh, a mí me dicen Bola, para este lado. El Bola. Sí. Lo que más suena, el Bola. Oh, tú supiste lo que más rueda. Bola, entonces cuéntame, tú que la has corrido de verdad, cuéntame de la calle, cuéntame qué ha sido lo que tú has cometido, qué ha sido lo que tú has hecho. Oh, yo he pasado por pile de cosas, mi loco. Tú sabes que el dominicano pasa por pile de cosas porque uno dominicano le llega. Pero yo he cogido pila en la calle. Bola, pero mírame la cámara, Bola, para que la gente te vea. ¿Y qué lo que? Tú sabes, como te sigo diciendo, yo he pasado por pila, mi loco, porque tú sabes, uno ha tenido que haber hecho de todo, porque dime tú, el que está en la calle todo se le pega. Quiero en verdad, es bobo en la calle, porque tú te puedes topar con pila de cosas también, que te pueden quitar la vida, le llega, de que por estar llevándote un compañero o algo, llévate de mí, porque yo en verdad he vivido pila de vaina. La ha corrido, de verdad. Ha estado con pila de gente también que te traicionan, le llega. Que te hacen de que carita linda por adelante y por atrás, tú sabes, quieren verte sin cabeza. ¿Te han traicionado? Me han traicionado, pila de gente, mi loco, pero dime tú, no sigues en verdad con papá Dios agarrado, con el barbú. Y puesto para hacer lo que sea, mi loco, llévate de mí. Que no estamos retirados porque tú sabes, le nació una niña a uno y de todo. Y estamos en modo élite, estamos en modo de buscar pan y leche. Llévate de mí. Entonces cuéntame, Bola, porque tú la has corrido, me han dicho que tú la has corrido, por eso yo te busqué a ti para hacer esta entrevista. Y me han dicho que tú la has corrido feo, y yo quiero que la gente conozca tu historia, porque ¿qué edad tú tienes, Bola? Porque tú pareces un menorcito. Yo tengo 20 años, en verdad, tú sabes. Y en esos 20 años tú has corrido la calle fuerte. Oye, me siento que la has corrido a un nivel de más edad le llega, porque uno se la sabe toda. Y cuéntame, tú tienes 20 años, ¿y a los cuántos años tú cogiste la calle? ¿Tú comenzaste a correr la calle? Oye, en verdad cogí la calle como de esos helados de 12 años, así. Porque yo no vivía aquí, yo vivía en Sabana de la Mar, yo me crié en Sabana de la Mar, fue. Es un campo que está por ahí, que se pasa para Samaná. Tú sabes que lo que es chuquiteo de verdad, ahí el dominicano que vive por ahí es chuqui. Y yo me crié para allá. Tú sabes, vine aquí, uy, aquí me desacaste más, porque tú sabes, aquí uno se ha topado con diferentes cosas, le llega que uno no usaba, que ahora ya lo usa. Entonces tú tienes, suponer, por alrededor de 8 años en la calle. 8 años en la calle. Y en esos 8 años, cuéntame, ¿cuál ha sido lo que tú has cometido, lo grave que tú has cometido? Cuéntame. ¿Cómo tú comenzaste, cómo tú comenzaste a correr la calle? Lo primero que tú comentaste, ¿qué tipo de delito tú cometiste para comenzar? Oh, mi loco, yo me recuerdo cuando yo tenía como 12, el primer billing que yo hice fue, el primer chuki, donde yo vine a ese chuki de ahí para acá, un día que yo estaba en, tú sabes, tengo como 12 años, y estoy allá en Sabana de la Mar, donde te digo, tú sabes, y estoy en un muelle que uno se la buscaba ahí, tú sabes, y yo dime tú, un menorcito de nada, había un pile de tiguerones que se la buscaban mejor que uno, ahí le llega, creo que uno no anda en gente, uno siempre ha sido psicópata, que degrada a la gente por ceñita, uno no anda de que en palanqueo, le llega, y como te digo, estoy allá, y un día, al campo mío, vienen llegar unos viajeros que vienen de Valle, de aquel lado, a hacerle la casa a uno para acá, tú sabes, y llegaron los viajeros, y al final le di una gringa para mí, tú sabes, y la gringa me dice que le baje la maleta, un viaje de bicicleta y un viaje de vaina más que tenían ahí, tú sabes, yo me meto a desmontarle todo, tú sabes, porque vienen en barco, son gringos, y yo me recuerdo que la tipa me pasó un manillón como así. ¿Manillón de qué? Un manillón de dólar como así. Tú sabes que hay un pana mío que es más grande que yo, que no es pana mío, tú sabes, nosotros lo veíamos ahí, que tiene como 20 y pico, yo lo que tengo son 12 añitos, mi loco, y él no le dio de que para ir allá, de que buscó un palo, de todo, de que yo le dije, no, lo que tú quieras, porque yo no te lo voy a dar, quería quitarme los cuartos, yo le dije, no, yo no te lo voy a dar, y él no fue para allá, muchacho, buscó un palo y vino allá para acá, y yo de espalda me dio 2 palos y de todo, durísimo, mi loco, que si no es que se mete en un viaje de gente que hay ahí y me paran y de todo, porque quedé, fue, tú sabes, fue de espalda. Quedé fue que me desgranó cuando me dio por ahí, tú sabes, por la cintura, con un bate, con un palo, creo que fue como dice, con un bate. Tú sabes, mi loco, en mi casa, tú sabes, vi un pana mío que yo fumaba con él.
que tú sabes, nosotros salíamos de que tirarle de que puñalada, de que a la mata, tú sabes de que puñalía de que la mata, de que tú sabes que quede de que cuchillo clavado, la mata de plátano, que yo te meto un cuchillo de quién es el viejo así, tú sabes, agarrado así. Muchachos, el chamaquito no se embaló después que tú sabes, me dio los palos, mi loco, yo tenía un cuchillo que yo me la buscaba de camando pescado. Tú sabes, ahí mismo yo iba con mi cuarto, mi casa. El chamaquito se embaló, mi loco, el chamaquito no llegó como de aquí, donde está la columna, mi loco, yo le metí caché el cuchillo como así, en la nalga, mi loco, el menor. Ahí vino el hermano, tú sabes que era un hombre ya como de 30 y me dio un cubetazo que yo no supe de mí. Hasta cuando estaba en el hospital, tú sabes que me dio ahí atrás y se mata la gente de una vez. Me dio por ahí que yo no supe de mí, menor, yo vine despertando el hospital. Que no hay pila de gente, que te digo, que hay que vivir cosas, mi loco. Tú sabes, uno ha pasado por pila de vaina, por pila de disparate. ¿Eso fue lo primero que te pasó? Eso fue lo primero que me pasó, de ahí para acá es que yo... Una pregunta, ¿y después que tú saliste del hospital, ese que te dio el cubetazo, ¿qué pasó de ahí? No, muchacho, ese que me dio el cubetazo después de que quería, de que la familia fue, de que mi casa, de que ellos querían, de que vaina de patilla y vaina, de que para que y mi mamá nunca mandó nada porque yo no quise mandar nada. Él andaba atrás de lo mío, manito, él le llegó eso, en verdad, porque Dios siempre está con uno. Pero llévate de mí, mi loco, no era de que uno quería de que meterle el cuchillo, ese chamaquito, ni nada. Pero ya él te había dado un par de palos, ya. Oh, pero no me dio con un bate durísimo, compadre, por ahí, por la cintura. Que yo no supe de mí, los dólares que la tipa me dio, yo no supe de mí. Hasta cuando, porque son gente que son envidiosos, así el envidioso. ¿Y qué pasó con el dinero después? Oh, pero no te estoy diciendo que no supe de mí, el dinero, cuando ese tipo me dio por ahí con ese cubetazo, un tipo como de 30, que era hermano del chamaquito. Porque el chamaquito cuando yo le metí el cuchillo se embaló durísimo, y no es que tiene un motillo, un cuchillo metido en el culo. Tú sabes, va corriendo en alto, él nunca se va a parar. Y el hermano que estaba ahí, tú sabes, me dio con una cubeta, mi loco, desde cama pescada ahí. Que yo no supe de mi manera cuando en el hospital. Eso fue allá en Sabana Mar. Sabana de la Mar, muchacho. Y después que tú llegaste aquí, o sea, después que tú saliste del hospital, ¿a qué tú te dedicas? ¿Te seguiste en lo mismo? No, muchacho, de ahí uno en verdad ha sido chuki, de verdad, porque como te digo. Ya con... ¿Y esos menores? No, esos menores son míos, pero enfócalo, los menores. Llámalo, vengan para acá. Los menores, vengan para acá. Son míos, esos menores. Oh, pero están como. Vengan acá. Ustedes dejan el coro del bola. Esos son los chukis míos, llévate de mí. A donde se habla de esta gente, hay que, tú sabes, tigre y paraguayo tiene que coger esa orilla. Llévate de mí, porque no es de que con un psicópata, pero uno tampoco no coge cuica de gente. ¿Y en estos días no ha cometido un par de vaina? No, muchachos, en estos días lo que estamos tranquilos, porque en verdad, en la relación de una niña, uno ahí. Ya tú me dijiste, pero cuéntame de la calle que tú has corrido. Ya tú me contaste de Sabana Mar, lo que tú pasaste, ya. ¿A los cuántos años tú llegaste aquí? Aquí, yo llegué como en verdad, como a los 16, así. ¿Tú sabes? ¿A los 16? A los 16. Ok, y en Sabana Mar, ¿qué otra cosa te pasó después de eso? Oh, uno vivió pila de vaina, un día yo tuve también que... Mucha un tipo también y de todo, porque dime tú. Por eso que estoy corriendo para acá, en verdad, porque allá le di un par de machetazos a un tipo. Tú sabes que en verdad saltó de que con una película, como te digo, mi hermana es una mujer que se la busca en la calle, que mi hermana es una chuki. ¿Tu hermana? Quería como brillar. ¿Tu hermana? Sí, la hermana mía es una chuki que ella se la busca en la calle. Le llega. Entonces... Una pregunta, excúsame. ¿Que se la busque en la calle cómo? ¿De qué forma? Celular, que si tú tienes tu cuarto, va a cingar contigo. Ella lo que no va a cingar y tú no tienes ni uno. Ah, ya, eso es lo que quería no saber. Le llega. Entonces, el menor se ríe. Mira, lo voy a Le llega. ¿Y por qué? Entonces, como te digo... Está caliente. Un día, él, tú sabes, frenó allá el bloque. Enamorando a mi hermana y vaina. Mi hermana le dio para él porque me da una gantel. La hermana mía, estamos donde hay pile gente, que es un nebuleo. Y el tipo, tú sabes, frena, le da para mi hermana. Tú, un viaje de cerveza para mi hermana, una película, que el talico, que la vaina, tú sabes. El meneo está bacano. El tipo decidió llevarse a mi hermana. Creo que él no sabe que yo me hice el bloque entero porque yo vivo de allá. Tú sabes, piensa de que como que él es el psicólogo. Eso fue allá en Sabana en la Mar. Él se piensa como que yo no soy de ahí. Tú sabes, como que yo fue, como duré como dos años para acá, llegué al no conocerme. Quizás tener par de gente ahí en el bloque mío, porque él estaba en el bloque mío de todo. Quizás pensó que él llegó ahorita. Mi niño, no agarró y llegó mi hermana para allá atrás, muchacho. No quería dejar de. Parece como que mi hermana no le quería dar nada a él. Porque mi hermana le vio como un viaje de vainita en el bicho. Le vio como un viaje de vainita, como rara, tú sabes. Y le dijo, no, y lo que le quería moversele, porque mi hermana no anda en eso.
muchacho, y él dice que trancó la vaina, dice que con candado, dice que la casa, dice que él no la va a dejar salir de todo. Mi niño, le rompí la ventana y cuando entré le di mocha allá adentro, que la mitad fue mucha, y arranqué para acá. Llévate de mí. ¿Tú estás corriendo por eso? Por eso que estoy corriendo, en verdad, para acá, porque en verdad, con mi hermana, mi loco, mi hermana es lo más sagrado que yo tengo en mi familia, mi loco. Y mi mamá, que gracias a Dios está ahí, en verdad, que todos los días, tú sabes, le tiene respeto a uno y le da la oración y la vaina para que uno ande en la calle, porque uno ha vivido de pile de vaina. ¿Y te están buscando por eso? Dime tú, eso allá en el campo, mi loco, yo no sé si me andan buscando ni nada, pues yo estoy aquí. Uno lo que tiene cuando baje para allá, uno baja, tú sabes, moca, porque uno... ¿Tú no tienes gente ya que te digan, ay, te digan, no, te andan buscando, bola, no venga para acá ahora? No, porque yo tengo pila de gente allá, mi loco, que el campo mío es una movie, yo tengo gente allá que desgranan la gente. Llévate de mí, que paran el Trivity, creo que uno no tiene que estar hablando disparate, de que quién le llega. Oye, la mayoría de la gente que vive en el campo mío, los que están es burlado, porque el campo mío es un campo turístico que por ahí, tú sabes, tú pasas para Puerto Rico, le llega. Entonces, la mayoría del pueblo mío es ese apoyo para Puerto Rico en Yola. La mayoría de los panas míos de que subían conmigo, que tienen 20, 21, 25, que subimos de carajito allá, llévate de mí, que están en Nueva York y en Puerto Rico, burlado. ¿Y tú nunca intentaste irte en Yola? Un día yo intenté manga, el marido de mi hermana, se llama Muleto, ese está allá afuera, que tiene como 3 años allá afuera, porque un día, es lo que te digo, mi niño, que uno ha pasado de todo, Dios sé que Dios le tiene lo de uno coronado a uno. Él hace como 2 años o 3, que tú sabes, por ahí se ven Yola, se han ido pile gente, lo que te digo. Él frenó un día, tú sabes, como a las 2 de la mañana, tú sabes, diciéndole que se va y la vaina, que busque, lo va. Y mi hermana, tú sabes, mi mamá en té, que uno deja, no de, le puso como vaina, de que tú sabes, miedo, tú sabes. El chamaquito hoy en día está en Puerto Rico, que él tiene el hijo con mi hermana. El chamaquito tiene como 5 años o 6 años. Y él está en Puerto Rico, mi loco. Que está burlado, llévate de mí con lo de todo. En este año viene con los papeles, ahora hecho con tus papeles. Porque un psicópata le llegué y fue así que él se fue. Pero cuéntame, ¿tú nunca te subiste en una Yola aparte? No, en verdad yo no me he subido en esa vaina. Porque en verdad uno se quiere en él. Tú sabes, en el que vuela uno... Llévate de mí, uno quiere irse en el que vuela, porque ya está adivinando con su vida. Esos tiburones que están en hambre. Pero si tú ya estabas allá, tal vez te había ido ya. O cuando viene a ver, había hecho un video y estuviera allá, porque tú sabes, uno está con Dios siempre. Cuando viene a ver, había hecho un video y estuviera por ahí. Cuéntame, de esos 6 años que tú tienes aquí, ¿qué otra cosa tú has hecho? ¿Qué tú has cometido? Uno ha puesto pilas de huevo, mi loco, uno dime tú, uno... ¿Y por qué el menor se está riendo? Porque es un chuki, se sabe que es lo que yo estoy hablando, en verdad. Menor, deja que tú te rías. No, tú sabes. No, yo no sé. Ay, película. Ya ahora. Dilo, ¿por qué tú te ríes? No, tú sabes, Rula. ¿Qué es lo que ha hecho el bola aquí, que tú te ríes? No, tú sabes, para la vainita bacana, sí. Bola, ¿cuál ha sido esa vaina bacana que tú has hecho? No, muchachos. Él dice que tú has hecho para la vainita bacana. No se puede dar luz, ellos saben lo que uno hace después que uno pasa las 12, porque tú sabes que después que pasa las 12 todo el mundo es un gato negro, ¿no? ¿No? Después que pasa las 12 todo el mundo es gato negro. ¿Tú sales después de las 12? Que de blanco. ¿Tú sales después de las 12? Tú sabes, después de las 12 que uno sale, porque uno no le puede estar tanto en el medio. Porque es lo que te digo, uno ha hecho pila de disparate, y también hay pila de enemigos de uno, que uno se lo ha aplicado, que andan en la calle, por eso es que te digo. Tú sabes. Hola, pero háblame un chin de eso que tú has cometido, porque eso no es nada, tal vez se entrevista eso. Eso puede traer bobo, patrón, y si hablo una vaina, que en verdad traiga bobo de verdad, porque tú sabes que dime tú. Una vibra, en verdad. Si uno se pone a estar hablando de la vaina que uno ha hecho, cuando viene a ver ahorita, están allanados ahorita allí. No, pero una cosita, nada más. Tú puedes hacerte un pedacito, una cosita. Mi loco, un huevo que le pusimos yo y el loco un día, una tipa que venía por allí, tú sabes. ¿Qué le quitaron? El tipo era un psicópata, la mujer, nosotros le quitamos una cartera, en verdad, ella fue. Creo que el marido de ella era un psicópata, que llévate de mí, que donde ese un psicópata, retirado y de todo, que podía desgranarnos y hacer una vaina y hoy en día estuvieran abajo de la tierra, si él quiere, porque en verdad él está ahí todavía. Él no ha hecho una vaina, porque en verdad, como te digo, parece que es un hombre de corazón. Le llega y por eso no le ha hecho un disparate a uno. Y la mamá del loco, que es cristiana, le llega, que siempre ora por uno y vaina. Pero ese tipo nosotros tenemos que llevarle todo a su casa, devolverle todo. Todo, mi loco, un rolling que costaba unos cuartos.
Y todo lo que había ahí tuvimos que devolvérselo porque el tipo frenó a la casa del compañero que estaba en un escondido allá. El tipo frenó con los bolsillos llenos de tiros, mi loco, y un revólver en la mano y dos de civil. Tú sabes que estaban de civil atrás, que también andaban con vaina. Y al final lo que le digo a uno, no, yo lo que quiero es que me devuelvan todo. Ya tú puedes saber que un psicópata, que si es una gente que no tiene cabeza, lo que piensa es que trancano y que hacen un bobo una vez. Es un psicópata, el tipo lo que hizo fue que le dijo, no, yo a ustedes no les voy a hacer nada. Ustedes van a tener que buscarme todo lo que está ahí. Y lo soltó a nosotros, que lo vayan, ¿no? Tú sabes, y lo dijo, lo vamos por aquí. Y, yo, sea, y él lo esperó ahí mismo, donde él dijo, él no se movió de ahí. ¿Tuvieron ustedes que llevarle todo eso? Todo eso. Tuvimos... Ah, ¿ustedes no llegaron a tirar nada para adelante? No. ¿No tuvieron tiempo? No tuvimos tiempo, no, porque eso se disparó, toda esa vaina se disparó, todo estaba disparado. Pero como te digo, uno anda en la calle y si yo te digo que hay bobo por una vaina que yo te vendí, tú tienes que devolvérmelo, pues yo te lo voy a quitar porque hay bobo. Porque yo lo que soy un tigre, le llega, si yo te vendo una vaina a ti y el compañero me frenó, ¿qué de usted? Y usted ya sabe que soy yo que lo tengo. Yo voy a pelear con el que lo tiene y no lo quiere soltar porque yo tengo que devolverle a usted porque eso es de usted. Y ya usted está claro, le llega. Nosotros fuimos donde quiera que nosotros, venga, donde quiera que uno hizo su videro, uno fue para que le devuelvan eso, para llevárselo a ese tipo, porque ese tipo es un psicópata, y llevarle de mí, mi loco. ¿Y el dinero entonces, esa persona que usted, a lo que ustedes se lo vendieron? ¿Qué pasó con el dinero de ellos? ¿Ustedes se lo devolvieron? El dinero, miren, todavía uno le debe a esa gente, en verdad, porque en verdad a esa gente uno le da nada, porque son gente haitiana, le llega. ¿Ustedes lo vendieron a gente haitiana? Haitiana, porque uno le vendió eso, porque... Entonces, y si esa vaina era role, tú me estás hablando de role, pero role como, role original. No, yo no sé si era original, que lo dime tú, era una vaina que decía el Terlina, mi loco, yo no te estoy diciendo, una vaina psicópata. Creo que, era un invito. Creo que tú no oyes que el que te estoy diciendo, el jefe que él sabe, lo que llegó allá diciendo que quiere cartera y un reloj que había. Ya tú puedes saber que el reloj tiene unos cuartos, porque si es un disparate, él no pregunta por el reloj, porque ahí había celular, alta gama, ahí habían 2,000 pesos que ella tenía, un menudo, como de 100 y pico, yo creo que era. Le llega. Y en verdad todo eso, no, la mamá de este también, que le dio unos cuartos al jefe, porque le salían. Que le dio como 5,000 o 6,000 pesos, no sé cuánto. Una pregunta, ¿y como cuánto ustedes juntaron la venta de todo eso? Oh, con todo eso, nosotros en verdad hicimos una movie, porque tú sabes, habían 2,000 pesos, que uno no se iba, que no pensaba de que a la sede. No, pero está bien, loco. Y que uno se iba a topar con eso. La venta, el negocio, ¿en cuánto vendieron todo eso? No, porque eso lo vende uno disparado, no te estoy diciendo con una cartera, que uno le quitó, ahí en esa cartera había de todo, celular, que 2,000 pesos, no te estoy diciendo un menudo científico. Tú me estás hablando que había celular de alta gama y toda la vaina, y reloj. El reloj no lo vendimos, el reloj yo estaba diciendo que me iba a quedar con él y de todo, tú no, y una vaina que cuando uno frenaba los teteos, todo el mundo iba a mirar, uno pensando, de que tuvimos que devolver todo porque fue un psicópata. Te estoy diciendo que nosotros no estamos bajo la tierra porque el tipo quizás tiene corazón, porque si hubiera sido otra gente lo desbarata, porque fue con su hija que uno intentó, le llega. Creo que él vio porque él vio el video, él tiene el video de nosotros y de todo. Él vio el video que uno nunca le topó, de que ni le topó a la hija de ella, uno fue por el objetivo, le llega. Uno no, este fue este, que el pana mío, el Chucky, uno no fue de que hubo, porque uno no anda en eso, manito. Pero el tigre era más rabia que ustedes. No, que oye, que te estoy diciendo, que llévate de mí el tipo, no te estoy diciendo que el tipo lo dijo, que él se levantaba a las 6 de la mañana. A siempre, tú sabes, abrir la puerta a la hija. Y oye, es casualidad ese día, él no se levantó. Que es un loco que se levanta con una vaina ahí. Y los bolsillos llenos de tiros, no te estoy diciendo. Y casualidad de la vida, ese día no se levantó, dije, con eso. Y nosotros pudimos ser el objetivo. Le llega, y nosotros veníamos ruling por ahí. Entonces dime tú, ya son las 6 de la mañana. Fuimos por el objetivo porque le vimos un carterón. Digo, coño, Pero él sabe que uno no fue de que con maldad, de que de hacerle de que vaina a su hija, ni nada. Porque dime tú, uno anda en la calle. Pero el tipo era más rabioso que usted. Un rabioso, no, mi loco, no te estoy diciendo que un tipo pensionado, mi loco, que le llega en su cuarto ese sentado en una silla hablando contigo. Ah, pues entonces tú no eres tan rabia, entonces, pues si tú eres rabia, tú no devuelves nada de eso. Es que, manito, y no lo voy a devolver un psicópata, tengo que devolverlo porque ese tipo me puede matar. Ese tipo puede agarrar y hacerme un atentado y darme dos plomazos delante de mi mamá. No te estoy diciendo que llegó a la casa, fue a la casa del compañero con una vaina ahí enganchada, que se le vio y de todo, que no andaba de que como una gente que tiene miedo, de que anda con lo del de que escondido, que fue con lo no, con capitán de Dicrin, manito, ese tipo, que Dicrin, él manda Dicrin, Dicrin tiene que hacer lo que él diga, le llega. Entonces te estoy diciendo que una gente, en verdad, que llévate de mí, mi niño. Ese tipo decía que habían buscado 20,000 pesos y había que buscárselo, porque ese es el patrón y ese puede hacer esto, llévate de mí.
¿Y de los otros atracos que tú has hecho? No, muchachos, uno ha hecho pile vaina, pero ya uno no va a seguir hablando porque tú sabes. ¿Está asustado? Le caen bobo. Yo pensé que tú eras más chuki. Claro, uno es chuki, de verdad. La gente sabe que uno en verdad... ¿Cómo te digo? Uno una abeja mansa. Venga, doña, pasa. Uno se desacata, Sí, entonces tú eres uno, tú ahora di que eres una ovejita mansa. Sí, muchacho, ahora yo soy una oveja mansa, porque este, como te digo, me nació una niña ahí. Ahora, pero, ¿desde cuándo tú eres una oveja mansa? Oh, desde hace como tres meses para acá, que me nació una niña, tú sabes que tiene un mes ahí. Que ahora que tiene un mes, tú sabes, en verdad ya uno lo que tiene que coger su camino, porque uno ha aguantado de todo en la calle, ha pasado por pilas de disparate, que le han querido mochar uno, llévate de mí. Mochalo, que uno se la ha ido de ahí mismo. Llévate de mí, la mamá de uno que siempre, tú sabes, está la orden para cualquier juidero, que es la única que frena, porque como te digo, la que yo creo en ella. Yo hago corrido de todo con los tigres, de todos los tigres son míos. ¿Y tú cuánta gente ha mochado? Yo creo en mi mamá. ¿Y tú cuánta gente ha mochado? Oh, uno ha machado pila de gente y también le han dado su tajo a uno, porque no es que da más de que un Superman. A uno le han dado su vaina que uno ha durado hasta tres meses, mi loco. Tú sabes, sin saber de uno. Un día con un tipo, tú sabes, estoy en problema y el tipo me dio con una jumbo, mi loco, por ahí. Que te estoy diciendo que a uno también se le han aplicado. Me dio con una jumbo que yo vine sabiendo de mí, fue a los tres meses y pico. ¿Y Aliani? ¿Quién es Aliani? Aliani, la hija mía, la que te estoy diciendo, que tú sabes, me nació ahora mismo. Ah, pues ese tatuaje reciente. Oh, ese tatuaje reciente, sí. Pero ahora me lo voy a tapar y me lo voy a hacer grande, porque tú sabes que la niña es una peluchón. Entonces dime, tú no quieres su muchacha pila, eso está demasiado chiquito por el amor que yo le tengo a ella, le llega. Yo me voy a hacer ahora una vaina en grande. Tú sabes, el cuello entero, tú sabes, Anita, que yo me he hecho, yo me lo voy a tapar con un grande. Que diga Aliani en el cuello entero. Entonces ya tú estás retirado de la calle por la hija tuya. Oh, muchacho, ese es mi amor, mi loco, tengo dos. Hasta que se le acabe la leche y los pampes. Es lo que te digo, que tenemos que ir por eso ahora, porque en verdad, ya es leche y pampes que uno tiene que buscar por pila. O sea que tú no estás retirado todavía. Claro, te están llamando, niño, no te están llamando. O sea que tú no estás retirado. No, muchacho, no, dime tú, no estás retirado, creo. Uno anda en la calle. Retirado, no, tú estás más... Más tranquilo, dime tú. Tú sabes que se tranquiliza, lo velan, que, porque tú no ves que siempre cada vez que un tigre que se retira, siempre viene un paraguayo y lo mata. Uno está desretirado, pero como te digo, uno no es paraguayo, el que piensa de que va a adivinar con uno, de que uno se le aplica ahí, está de una vez, sin sentido, Por un palanqueo, llévate de mí, nada más con un palanqueo que tú me hagas, y que después me mire de nuevo y yo vea que tú estás para eso, yo lo que te la voy a aprender una vez, la guagua, Oye. Porque ya yo veo que tú tenés eso y para que tú llegues aquí a mi casa, que llegue allá, que tú eres el que la está poniendo. ¿Sí o no? Tú tienes hasta el signo de peso ahí. ¿Y qué es lo que? Muchacho, tú sabes que uno está fundido con Rochi. Rochi la máxima. ¿Y Rochi tiene un signo de peso? Pero la máxima. Tú sabes que el loco tiene una vaina que se le ve peluche y en todas las fotos sale peluche. Digo yo, coño, pero si el loco peluche, yo me voy a poner peluche también. Falta el nombre de todo, que falta el nombre. Tú sabes, ahora me voy a hacer un nombre psicópata. Y tú sabes, una crucita por ahí que se la vi un pana mío hace como tres días que se la hizo. Y par de vainas, tú sabes. Hola, una pregunta. Después que tú llegaste a Samaná, ya tú me dijiste que trabajaba en un puerto. ¿En un puerto? En un puerto. No, o una pescadería. O una pescadería. Y tiene que llegarte aquí 6 años, ¿verdad? Aquí. Aquí yo tengo como 6 años, sí, porque le digo, yo vine como los 12, ¿no? 16, tengo 20, le llega. Después que tú llegaste de allá, ¿a qué más tú te has dedicado? Aparte, o sea, aparte de estar en la calle delinquiendo. ¿Tú no has trabajado normal, en un trabajo serio? Oh, yo he trabajado, claro, yo tengo un tipo ya trabajo que es trabajo serio, ese tipo es... Dime, tú trabajas con Gaia, un psicópata, ese loco ese, en verdad, ¿cómo te digo? Que uno es chuki, porque si uno quisiera decir que está bien, uno está bien, uno por rana que uno es. Porque ahí hay un tipo, un pana mío, que mangaba con la hermana mía y de todo. Que ese tipo lo que trabaja es instalando legal o casa. Tú sabes cuando eso cae, él se busca 20 mil y 50 mil en un día, que frenan el que son de él. Que no diga que tiene que darle tanto al otro, de que él lo instala, Gaia, y lo pala como tú. ¿Tú trabajabas con él? Y yo trabajaba con él, mi loco, y él me daba, tú sabes. En verdad yo me llevaba en la semana hasta 8 mil pesos para mi casa, con lo que gastaba, porque tú sabes, uno es ruling, uno se mete su hierba. A nivel de lo que gastaba y toda la vaina, me iba con cuarto y él me daba mi comida y todo. Y mire, tipo, todavía él está bregando ahí abajo y uno por darle que no le frena, tú sabes, porque uno es chuki, pero en verdad, si uno quisiera estar bien, uno le cayera atrás. ¿Y por qué tú lo dejaste?
Lo dejé, porque tú sabes, como te digo, el malo coro y la vaina. Tenía porque que trabajar demasiado, ¿verdad? Para conseguir no, eso. Porque uno trabaja, ese tipo no trabaja nada. No te digo que monta vaina de gas. Ese tipo lo que te monta un tanque y te monta una tubería que llegue el carro. Y ya por eso tú tienes que darle 20 a él. Por una bola. Y una vaina. Bola, ahora que te nació tu hija, me dijiste que no tiene trabajo, ¿verdad? ¿Cómo tú consigues el dinero de comprar la leche y los pampers? Oh, tú sabes que uno tiene el joseo, mi loco. No dije pero uno, ¿cómo te digo? Si uno tiene 2,000 pesos. Porque tú me dijiste que te retiras, ¿y cómo tú la mantienes? Si uno tiene 2,000 pesos, uno agarra y lo compra de Wii, uno pasa para la Ford y para allá, aquel lado, y uno lo compra de Wii. Y lo ripea para acá. Tú sabes, dime tú, cuando no hay, uno se le tira a cualquier patrón que sea, tú sabes, del barrio, y le digo, ¿qué es lo que es mi papá? Deme, para comprar un par de vainas de leche ahí, y para comprar un par de pampe, y llévate de mí. Yo le he pedido de que para una sola, y me han dado 3 paquetes, y me han dicho, toma de todo, mango la leche. ¿Qué es lo que tiene guay? Pide todo. Tú sabes, bendiciones de Dios que le frenan a uno, que uno no tiene que estar haciendo malo coro. Quiero llévate de mí, uno lo que está retirado es por eso, es porque en verdad. Pero tú no piensas en conseguirte un trabajito. Quiero ver a mi muchacha crecer, le llega, dime tú, si yo la quiero ver crecer, tengo que andar más bajito. Pero los trabajos, tú no piensas buscarte un trabajito, ahora que tienes tu hija, para estar tranquilo. Pero dime tú, hay que hacer cualquier cosa, en verdad, de vez en cuando. No, pero estoy hablando de trabajo. Oh, creo que uno se la busca como sea, mi loco, hasta lavando casa allí. Tú sabes el Carpio, tú lo conoces el Carpio. ¿Y usted la está buscando ahora, man? Oye, me la estoy buscando en el Carpio ahora, tú sabes que el Carpio allí tiene un caguá. Ah, tú estás lavando carro ahora. Lavando carro por pila, tú eres el que frena ahí, frena el químico y todo el mundazo, mi loco, Gente psicópata, que le dan hasta de 500 pesos por propina a uno y de todo, y fumándonos la hierba ahí mismo y de todo, y uno le lava su vaina, tú sabes, chilling y de todo, porque uno la hace, la deli. Por eso uno está tranquilo ahí, en verdad, porque el malo coro está, ¿cómo te digo? Ya uno no puede adivinar la calle, cualquier gente te explota. Es lo que te digo. El otro día yo vengo de por ahí arriba, un domingo, que hace como, eso hace como 8 años, ¿no? Como 8 años, ¿no? Eso hace como 8 meses que vengo de por ahí arriba. Vengo chuki, tú sabes, uy, veo un viejo, que el viejo se le ve que viene de Granado, tú sabes, y que para allá hay un palanque de allá para acá, y que está borracho, Y digo yo, coño, mire, el coro que está conmigo dice, diablo, como un infeliz el tipo, Tú sabes, creo que uno siempre tiene su vaina porque uno detecta a la gente, y yo me quedo así como, diablo, Tú sabes. Y el tipo viene como que el tipo un borrachón, que cualquiera pensaba que iba a adivinar con el tipo, y le pasamos siempre la manada por el lado, y ni miramos el viejo. No sé quién fue que le voció de por ahí mismo el viejo, que parece que vivía por ahí el viejo. Como que eso no corría nada, tú sabes, de un plato. Y el viejo hizo así, tú sabes, y puso la bocina en el suelo. Y cuando hizo así, caló de la cintura. ¡Bla, bla, bla, bla! Nosotros caminando ahí mismo. Que dijo nosotros lo que dijimos, diablo, tú viste, habíamos adivinado con ese tipo, cualquier vaina. El tipo tenía una vaina, ese tipo lo que le iba a quemar si uno le hacía un palanqueo. Porque andaba con una vaina. Bola, bola. ¿Y a ti nunca te han dado un tiro ni a eso? No, gracias a Dios, en verdad uno... Apoyado, no le han dado tiro ni nada. Tú sabes, ni me han apoyado tampoco, porque uno es demasiado garpia, le llega uno una culebra, uno le vuelve culebra a la gente de ahí. ¿Y problema en el problema callejero no tiene ahora mismo? Yo he tenido pila de problemas callejeros, mi loco, por ahí andan pila de gente, que dime tú. Ya uno se la ha aplicado y ellos han visto que lo que con uno, es paraguayo. ¿Y cómo que tú se la aplicas? Le pasa por el lado y de todo, que se la prende, porque si yo veo que tú estás para eso, yo lo que te voy a meter un cuchillo de una vez, para que tú veas que yo no tengo un sentimiento, que yo te lo aplico de verdad. Porque si yo veo que tú estás para eso, le llega. Yo lo que te la voy a aplicar es, entonces uno le daba pila de gente. Es como... Que uno a veces se choca con ellos, uno lo que tiene que jalar por lo de uno de una vez. Porque yo me he chocado con pila de gente ahí mismo, tú sabes. En este barrio entero que yo, tú sabes, no voy a dar nombre, pero me ha topado con pila de enemigos míos que han venido así, mismo, como estamos en este callejón. Y lo hemos topado, tú sabes, yo lo que jalo por lo mío de una vez. Y eso enemigo, eso enemigo. Pasa por el lado con lo de él en la mano y de todo. Y eso enemigo, porque. Lo mío en la mano, tú sabes si. Y a veces me pasan por el lado es que ni me miran, pues yo con lo mío en la mano, porque si tú no haces nada, yo no te lo voy a meter. Pero si yo veo que tú estás para eso, lo fuimos de una vez. Eso enemigo, ¿por qué tú te lo has ganado, eso enemigo? Oh, porque han querido brillar, tú sabes, a veces han peleado, tú sabes. A veces uno se ha buscado problemas hasta con los mismos amigos de uno, porque como te digo, a veces uno ha visto que los amigos de uno, que cogen con uno y se comen el plato de comida con uno en su casa, que hay gente que se la quiere indicar. Tú sabes, uno no va a aceptar nunca eso, de que tú le des a él, yo andando con él, tiene que darme a mí también, porque yo ando con él y es un respeto, si tú andas conmigo, ¿cómo te digo? Hay un dicho que dice que si tú coges, ¿cómo te digo? Que si tú andas con gente cojo, de que el año cojea, es lo que te digo, si yo corro, tú ves esos tigres que están ahí, nosotros hemos quedado piles enemigos, piles de veces, con todito.
que lo llévate de mí, yo puedo pasar por ahí. Si tú no me conoces y tú estás peleando conmigo, no pienses de que él se va a quedar de que parado, de que porque yo y él te hemos quillado. Pues el primer fundazo te lo da él a ti, de una vez. Esos son los tigres tuyos. Esos son los tigres míos que yo corro. ¿Nada más son esos dos? Oh, son par, son como 30, creo, como te digo, uno corre con gente que... Ah, pues ustedes son una pandilla. Son pilas, porque uno anda en la calle, uno, ¿cómo te digo? En la calle se conoce pila de gente que... ¿Cómo se llama esa pandilla? ¿Cómo se llama? Oh, mi loco. Esos son los dos ceros, mi loco. ¿Cómo? Los dos ceros, tú sabes. Los dos ceros se llaman. De la 12, nosotros somos de la 12. Ah, ok, ok. De la 12, nosotros somos los dos ceros. Los dos ceros. Tú sabes. Así que se llama la pandilla, los dos ceros. Tú sabes que también viene. En ese bloque tuyo, yo he pasado por ahí, por ese bloque, yo veo un par de menores. Y tú ese, y a veces te. O sea, te han dado buscando para hacerte la entrevista. Y le ha preguntado a muchos y no me dicen. Te cuidan mucho. No, porque esos menores, en verdad, dime tú. En verdad, ellos me han dicho un par de veces que tú me andabas buscando y vaina, creo, coño. Tú sabes que ellos no dan luz, así ellos me pueden ver de aquí. Yo puedo estar ahí, en verdad. Y si tú vienes y tú no me conoces, yo puedo estar ahí, tú le puedes preguntar a Cali, el pana mío, Cali, bola. Y si tú, él no te conoce, él te va a decir, bola, se fue por ahí, yo estando ahí mismo mirándote, porque él nunca le va a dar luz y tú no me conoces. ¿Cómo tú vas a preguntar por mí? Si tú no me conoces, le llega. Tú me puedes venir preguntando por Cali, un ejemplo, que venga una gente preguntándome por Cali ahí. Güey, menos Cali, me pregunta a mí Cali, yo veo que Cali está ahí sentado, mira dónde está. Yo le voy a decir, no, dobló ahí ahora mismo, porque si tú lo conoces, le va a frenar una vez. ¿Qué es lo que es Cali? Tú sabes que si tú, cuando viene a verlo, vienen a velarlo, tú sabes, y le puedo dar el código y me lo pueden matar los pies y le llega. Yo, si usted no lo conoce y usted, yo no ando en eso. Ah, pues ellos son fieles a ti. Oh, no te estoy diciendo que son leales a mí. ¿Y cuál es el jefe de los dos ceros? Oh, muchachos, el jefe en verdad somos todos, porque en verdad uno se la da contrario, uno se la da individualmente, tú me la das y yo te la doy. Llévate de mí. ¿Quién es jefe usted? Y que en el coro de uno no hay careta, de que con vaina, con disparatada, de que el coro de nosotros es pimpinela, nosotros es. Llévate de mí, que ni Rochi tiene tanta bacanería como nosotros tenemos. ¿Sí? Y esos tatuajes. Oh, ese es el nombre de mi mamá que yo tengo ahí. ¿Tú sabes? Miguelina. Sí. Claro. La vieja mía. Mi gente, estuvimos activos. Aquí estuvimos con el Bola. Lo que más suena aquí en su bloque. Un psicópata a nivel de calle que la corrió toda mente. Así que comenten, den like, como le dije ahorita, y activen la campanita y suscríbanse al canal. Mente, aquí estuvimos con el Bola que la pone feo, Bola. Pues entonces, ya que tú me dijiste que tú estás un poquito más suave en la calle, tú me le vas a dejar un consejo a los menores como tú, o no los menores, sino los que andan chuki así en la calle como tú. Déjamele un consejito a estos chamaquitos de ahora para ver que, a ver si se van más suave, no, y bajan la guardia un poco. Esos menores en verdad lo que tienen es que bajarle, porque como te digo, viene nueva generación. Ya en el clan mío, tú sabes, el clan mío psicópata que se la dan y de todo, porque el clan mío no está y le llega de que ¿Lo qué? Que andan poniendo pilas de huevo, muchachos, y llévate de mí de todo. Que andan muchachos poniendo pilas de huevo, atracando a la gente disponiblemente. En el coro mío ya hay un par de menores que vienen subiendo, de 16 años y de todo. Tú sabes, necesito que uno se la da, que te atracan y de todo, le llega ahí mismo personalmente, tú sabes, que no andan en eso. Entonces, un consejo para esos menores que tienen que bajarle, porque tú sabes que la calle en verdad cualquiera te explota. Llévate de mí, tú te pones a adivinar la calle con cualquier gente, de que pensando de que y cuando viene a ver tú pensando de que un camarón y un tiburón que hay ahí, y cuando viene a ver te traga, llévate de mí. Ya lo escucharon, menores, escucharon al Bola aquí que la corrió la calle, así que cojan su consejo del Bola, mi gente, ya ustedes saben.